en medio de patio de Haciendi con cuchillo de abrir chanchos, costaronle testes y lo obligaron a caminar a patadas delante de nuestros ojos llenos de lágrimas. A cada golpe echaba chorros de sangre hasta que cayó muerto en la flor de su cuerpo. Ese podría ser uno de los poemas ecuatorianos más tristes y estremecedores de todos los tiempos. Acompáñame a conocer más de este poema aquí en Urpillayay. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Urpillayay. En el día de hoy vamos a conocer más acerca del poema Boletín y Elegía de las Mitas. El poema ecuatoriano Boletín y Elegía de las Mitas fue escrito por el poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, que nació un 5 de octubre de 1918 en la ciudad de Cuenca, Ecuador, y terminaría con su vida un 2 de mayo de 1967 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Una de sus obras más notables es el ya mencionado poema Boletín y Elegía de las Mitas, ya que se caracteriza por relatar el sufrimiento, las torturas y los crueles martirios que tuvieron que pasar nuestros indígenas ecuatorianos, que fueron obligados a trabajar sin ningún pago en la época colonial. El autor inicia una búsqueda de sus raíces en una de las obras del maestro Aquiles Pérez, Las Mitas en el Reino de Quito, en el cual se basó para escribir este poema. En este poema se puede encontrar varios nombres de algunos indígenas que fueron olvidados por la historia, y además recalca el clamor de los pueblos indígenas por querer recuperar las tierras que siempre les han pertenecido. Yo soy Blas Yahualcos, Yotamba. Esta tierra es mía. La tierra se mueve con todas sus caderas, sus vientres y sus mamas. Yo soy el indio ecuatoriano. Vengo a reclamar mi heredad. Pachacamac, aquí estoy. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estoy! La progresión de este poema inicia desde un conmovedor agravio hasta un colectivo indígena que se pronuncia contra el invasor. Dávila Andrade, desde su perspectiva, nos narra la vida de un indígena que tuvo que pasar por crueles tratos, por torturas y hambres que recibió durante tantos años, mostrándonos el lado que causa tanto estremecimiento y dolor al conocer la crudeza por la que tuvieron que pasar. En este poema podemos encontrar dos lenguajes, el castellano y el quichua o quichua, para tener un trabajo más completo y así el lector pueda sentir en su piel la narración de este indígena. Resulta que por este tipo de lenguaje es muy complicado para algunas personas que no puedan entender este idioma, ya que muchas palabras son desconocidas. El poema en sí es una obra maestra, de las cuales hay partes que conmocionan a más de uno. Y a continuación te voy a mostrar uno de los fragmentos de este poema más crudos que hay. Mujer pariendo viejo, le torcí los brazos. Ella dulce ya de tanto agosto dijo, quebra maqui de guagua. ¡Quebra piscueso de guagua! ¡No quiero que sirva de mitallo a Viracocha! ¡Quebre! Este fragmento del poema es uno de los fragmentos que yo considero más impactantes y crudos que hay, ya que el autor nos cuenta la historia de que la mujer de aquel indígena le pide que asesinara a su hijo recién nacido, para que así no sea sirviente de nadie y que no tenga que sufrir los mismos tormentos que ellos sufrieron. Pachacama, si tan solo supieras, amigo, de mi angustia, como pegaban sin razón. Indio, capizayo al suelo. Indio, calzoncillo al suelo. Indio, boca abajo. Cuenta los azotes. 1, 3, 5, 7, 25, 75. Así aprendí a contar con mi dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego levantándome y sangrando, tenía que besar mano y látigo de verdugo. Dios se lo pague a Mito, decía de dolor. Y el autor también nos narra la historia de cómo ese indígena empezó a aprender a contar en el castellano a través de látigos y de golpes. Lastimosamente, esta obra de arte ya no es tan conocida hoy en día. Pocos conocen de qué trata este poema. Así que yo en lo personal te recomiendo rotundamente leer este poema. O si no, también puedes ver una narración de este poema que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Te aseguro que te va a gustar. Así que sin más que decirte, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte para más contenido ecuatoriano. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video. Y te voy a dejar uno de los videos más recientes aquí en la parte de acá arriba del video para que vayas a visitarlo, deseándote que tengas una bonita semana, que la pases muy bien y que todos tus proyectos y deseos se cumplan. Recuerda sonreírle a la vida y seguir adelante. Así que mis amigos, esto es Urpillayay. Hasta llegar al poder, carajo.